Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:06. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Les recuerdo todas las plataformas en las cuales pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Ya vamos a arrancar nuestra transmisión en Facebook Live, en la cuenta de Noticia Monumental, y estamos en Twitter en @monumentalcr, así es que muchas gracias de verdad por estar con nosotros. No podía ser otro el tema hoy que el voto de la Sala Constitucional del pasado viernes a las 9:48. El presidente de ese Tribunal Constitucional, don Fernando Castillo, dio a conocer la decisión unánime que, me animo a decir, por diversas fuentes, sorprendió a todas las personas, incluyendo al Poder Ejecutivo, porque se esperaba algún detalle que pudiera brincar en la votación o inclusive algunos votos salvados, y no, pues resulta que fue unánime, le da vía libre al plan fiscal que se convertirá en las próximas horas en una realidad. Pero falta aún, yo decía esta mañana en una metáfora que íbamos en un bus todos, del que no nos podemos bajar, directo a un barranco, un bus al que se le fueron los frenos hace mucho, que tiene problemas graves de aceite, de compensación, de dirección y todos los fallos que a usted se le ocurran de un autobús, y entonces tuvimos que tomar una decisión en el camino. El chofer se levantó y dijo: señor, nos vamos a ir a un guindo, ¿qué hacemos? La opción era agarrar un par de estacas, que se llama plan fiscal, meterlo entre las llantas, frenar, llevarnos algunos golpes frenando. Algunas personas iban con cinturón de seguridad, eso hace que el golpe haya sido menos, otras iban guindando una puerta, eso hace que el golpe sea más fuerte. Pero finalmente logramos conseguir las estacas, en los próximos días las meteremos a las llantas para que no nos vayamos al barranco. Vamos a frenar todos, nos vamos a volver a ver y vamos a preguntar: ¿y ahora cómo arreglamos el bus? Porque no podemos bajarnos de ese bus. De eso vamos a hablar hoy, no de los buses, sino del plan fiscal. Doña Carolina Hidalgo es la presidenta de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. Un gusto, muchas gracias por invitarnos, Randall, y un gusto conocer y compartir con los compañeros de hoy. Don Enrique Egloff es el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Don Enrique, ¿cómo le va? Muy bien, don Randall, muchas gracias y gracias por la invitación, por venir a compartir, no solamente sobre este tema tan importante. Yo me voy a permitir profundizar un poquito en tal vez lo más elemental hoy día, a partir de lo que esperamos sea la aprobación de la reforma fiscal, la reactivación de la economía del país, la generación de empleo. Yo tengo que decirle, y así le meto un poco de carbón, que esta mañana entrevisté al ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, respecto de ahora qué sigue, y realmente las declaraciones de don Rodolfo esta mañana me dejaron un poco preocupado, porque yo esperaba una actitud mucho más concreta respecto a los proyectos de reactivación económica y los proyectos que tienen que ver con el corte del gasto. Me dijo don Rodolfo que la posición, la voluntad del presidente de la República era generar un diálogo social, y a mí me parece un poco contraproducente no aprovechar el momentum para aprobar las reformas necesarias. Don Mario Redondo es exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa, uno de nuestros principales analistas legislativos, que regresa al ruedo de los analistas después de 4 años de impas. Don Mario, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto compartir con los miembros acá de la mesa, si podemos llamarlo de esa manera, y nuevamente aquí Monumental para compartir ideas y conceptos alrededor de esta importante resolución del viernes pasado y de lo que, como dice don Enrique, puede o esperamos muchos que pueda darse a partir de este momento. También está don Belisario Solano, uno de nuestros analistas legislativos, ex jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido. Mucho gusto, un placer de poder saludarlos a todos y saludar a la señora presidenta. Un momento histórico donde el país se debate si ese bus que está en el abismo ahí se va o lo jalamos con grúas y cadenas, ¿verdad? En esa metáfora que usted hizo, y creo que aquí es importante lo que decía Enrique ahora en el arranque, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue después? Gracias a todos por estar aquí, gracias a la enorme cantidad de gente que ya nos está haciendo los reportes. Tenemos más de 150 personas ya con nosotros. Doña Carolina, ¿cómo recibió usted el voto de la Sala Constitucional? Yo me animé a decir que fue para sorpresa de todos, pero no sé si también para sorpresa suya. Por supuesto que lo fue. Habíamos pensado en cerca de 5 escenarios
donde por supuesto las variables de procedimiento y políticas eran distintos. Este por supuesto era el número uno, pero yo teniendo claro que es lo mejor siempre tener expectativas bajas, lo más bajas posibles para que lo demás sea ganancia, realmente me asombré. Fue larga la espera, pero sin embargo muy positiva. Una de las cosas que veo con mejor perspectiva es que la sala, a diferencia de muchas otras ocasiones, es contundente y no deja dudas sobre el procedimiento y sobre la votación. Una de mis preocupaciones era que dejara de manera omisa, o que fuera omisa, o permitiera interpretación sobre si iba o no a la comisión de consultas, si se aplicaba o no el 208, si se requería o no los 38 votos, porque pudo haberlo sido, y creo que con el planteamiento de lo que nos comunicaron el viernes, deja muy claro lo que sigue, que sería la espera de la notificación en su totalidad para proceder de inmediato con el segundo debate. Por supuesto, una vez que las fracciones estén pues en el ambiente y estén preparados para eso, que creería existe suficiente voluntad para darlo cuanto antes, pero lo cierto es que muy más allá de lo que yo esperaba, por sin duda alguna. ¿A usted le parece, porque a mí me llamó la atención que Fernando Castillo, el presidente de la sala interino de la sala cuarta, reiterara una y otra vez que el tema de la crisis país había estado muy presente en sus deliberaciones? Uh-huh. Usted es especialista en resolución de conflictos. La sala, a su criterio, ¿resolvió de una manera política o de una manera jurídica? Creo que en realidad, primero no he leído todo el voto, entonces esa afirmación sería oportuna verla una vez que uno... No está listo. Exacto, que lo tenga por completo. Pero sí es cierto que don Fernando hizo mención del equilibrio entre el principio de equilibrio financiero y también Estado Social de Derecho, muy propio además de él, te lo digo porque lo he escuchado tanto en la academia como en otros espacios, y me parece que además hizo referencia a varios elementos del articulado de la Constitución. Entonces, pues sí, una valoración de muy apegada a la coyuntura, pero lo cierto es que no dejó de estar teniendo o marcada por la referencia constitucional y un poco también la jurisprudencia y su línea de pensamiento como presidente, que por dicha fue unánime. Don Mario, ¿a usted qué le pareció el voto de la sala? A mí me alegró porque, vamos a ver, me parece que si bien es cierto este proyecto tiene un importante significado en el ámbito económico, me parece que también tiene un importante significado en el tema de la gobernabilidad. Yo fui presidente de una comisión de reforma fiscal en el 2002-2006 y logramos aprobar un plan de contingencia, pero también y lamentablemente se nos frustró en la sala constitucional una ambiciosa reforma fiscal que fue trabajada durante más de 2 años y que fue aprobada por una amplísima mayoría en el Congreso, cerca de 40 y resto votos en el Parlamento. Y uno sabe lo que cuestan estos consensos y los acuerdos alrededor de estos temas en este país. Entonces, me parece, y así se lo expresaba a algunas personas el sábado pasado, me parece que la clave fue la autocontención. La sala constitucional, y así lo han entendido muchos tribunales constitucionales alrededor del mundo, deben saber en algunos momentos aplicar el principio de autocontención, de decir hasta dónde llegamos y hasta dónde no llegamos. Y en el caso costarricense, muy lamentablemente en el pasado, a la sala le había faltado autocontención y había frustrado importantísimos acuerdos políticos, en este caso por temas que no eran trascendentes. Yo creo que la sala debe intervenir cuando hay gruesos vicios en el procedimiento. De no ser así, debe permitir que los acuerdos se materialicen, y esa es la esencia del derecho parlamentario. El derecho parlamentario, por definición, es un derecho flexible, y es así porque tiene como objetivo facilitar los acuerdos políticos. Entonces, salvo que usted encuentre vicios graves, usted desde un tribunal constitucional debe de autocontenerse de frustrar los acuerdos políticos. De ahí que me parece que la señal no solamente va por el lado fiscal, la señal va por un tema para mí crucial, y es el de la gobernabilidad país y de los acuerdos y las definiciones que este país necesita para entrarle
a no solo el tema fiscal, sino a muchos otros que son de trascendental importancia. Sí. Pero tiene que ver, sí. No, y tal vez yo decir que concuerdo totalmente con don Mario, y además creo que no solo la sala, creo que esta es como el final de una larga discusión país, y que la institucionalidad toda, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, de alguna manera concluye y aterriza algo que viene discutiendo desde hace tiempo. Entonces, el viernes yo lo planteaba, o sea, esto no es además solo el esfuerzo de quienes estamos ahora en esos espacios, es la conclusión y el desgaste político, técnico, jurídico de quienes hemos estado en estos espacios. Y aquí hago un paréntesis para hacer un reconocimiento a los diputados que en la anterior legislatura iniciaron con esta discusión y también lo dieron en el pasado, porque lo cierto es que las fortalezas del procedimiento del 208 en esta ocasión sí se nutrieron en gran medida de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y del desgaste que se dio en las otras dos ocasiones. Yo no estoy seguro que el Poder Judicial también, porque la Corte brincó, pero la Sala Cuarta enmendó la plana. ¿Pero la enmendó? Sí, sí. Usted es muy positiva, yo siempre se lo he dicho. Don Belisario Solano también está con nosotros. ¿Qué le parece a usted el voto de la Sala Constitucional? Que viene también, don Belisario, a generar jurisprudencia respecto a los abusos legislativos. A mí me pareció fundamental el aporte que hace la Sala señalándole a los diputados que no pueden votar más, que no pueden firmar más de una consulta de constitucionalidad que se ha convertido en una herramienta perversa para trazar los acuerdos políticos. Yo sí creo que fue un fallo eminentemente político, necesario y urgente. Don Belisario, son jueces, no, y son políticos. No, y con esa potestad delegada. Con esa potestad delegada, la Constitución, el constituyente derivado, le entregó a la Sala Constitucional una serie de facultades para ejercerlas. Sin ser realmente un Senado, ¿okay? Yo siempre he dicho que nosotros tenemos un sistema bicameral, ¿okay? Y la Sala Constitucional es una cámara más dentro del sistema costarricense, y para eso y por dicha que existe. Y qué bueno que existe. Entonces, a mí me parece que es un fallo eminentemente político, pero esencial, necesario. Era la única manera en que se podía frenar ese bus para irse al barranco. Si no se hace, a pesar de los 5 escenarios que tenía doña Carolina, ¿okay? Creo que este los escenario... Los 5 eran el bus volando al barranco. Exacto. Estoy casi seguro, porque dependiendo de lo que pasó, y aquí ya empieza la malicia indígena a funcionar, hubo 3 consultas, y Mario, usted que es experto en el tema parlamentario, perdón, pero que los diputados no supieran que firmando 2 consultas, eso no se lo, yo no me lo compro, ¿ok? Estaba invalidando la consulta. Vea que la consulta 3, que es la que se vuela todo esto y es lo que permite el fallo como tal, ¿ok? Es donde le dan un fast track si se la acaban por procedimiento, y era la consulta del tema de del procedimiento. ¿Okay? Que no le entró la Sala Constitucional al tema. ¿Okay? Y las otras 2 consultas no iban con el fondo, no iban con el procedimiento, iban aspectos muy puntuales del plan fiscal. Y bien dijo don Fernando, resolvemos en función de las consultas que nos formulen, no vamos a ir más allá de eso. ¿Okay? Entonces ejerció ese poder, ejerció esa posibilidad de la Sala Constitucional, y me encanta que lo haya hecho en la forma en que lo hizo. ¿Por qué? Porque hay aspectos de oportunidad y de conveniencia, hay principios de eficiencia y eficacia, hay una necesidad que el sistema y que la sociedad tenga una claridad con respecto al estado social que vivimos en relación a ese equilibrio fiscal que necesitamos tener. Y alguien tenía que ponerle un freno a esta cosa. O sea, el cascabel había que ponerlo. Y me parece que hace bien los magistrados de la Sala Constitucional de actuar en la forma en que actúan, que se fueron muy a lo propio de la ley de jurisdicción constitucional en cuanto me limito a lo que me piden. Sí. Y si no hay cumplimiento de eso, no voy a entrar más ahí. Y eso es lo que permite que ese bus ahora le podamos poner cadenas y grúas. De hecho, uno empieza a formar las piezas del rompecabezas después. Por supuesto que nosotros estuvimos averiguando todo el miércoles, jueves y viernes cómo iba la votación de la sala, y a mí me llamó la atención casi 16 horas discutiendo el tema de la admisibilidad. Después lo entendí cuando don Fernando Castillo dio la conferencia de prensa. Don Enrique, ¿ustedes cómo reciben los industriales, que son el motor de este país? ¿Cómo reciben el voto? Yo que tengo tal vez cerca de 18 años de estar en este tema, desde que yo fui director y coordinador de la Comisión de Económicos y Finanzas en la Cámara de Industrias de Costa Rica, vengo viendo como año tras año y propuestas tras propuestas y planteamientos de reforma tras reforma,
le ponemos parches, ¿verdad?, al problema fiscal que tenemos en Costa Rica. Yo creo que aquí tenemos la enorme oportunidad de resolver el problema fiscal del país, y esto es un gran paso. Yo creo que la sala constitucional, afortunadamente, y nosotros lo calificamos, si bien es cierto, no hemos profundizado, porque no tenemos el conocimiento del detalle del fallo, el sustento del fallo, que se apegaron a la legalidad y a la Constitución de la República, pero con un verdadero sentimiento patriótico. Así es. Y vea como usted lo claramente señala, le enmiendan la plana al Poder Judicial, que todos sabemos que lo que estaban en el fondo era defendiendo privilegios, ¿verdad?, y pretendiendo mantener el status quo, ¿verdad?, entendiendo distinta la realidad del país. Aquí tenemos una sola Costa Rica, y no puede ser que haya unos ciudadanos con privilegios y otros ciudadanos que no tenemos esos privilegios. Aquí todos tenemos que ser iguales, todos somos iguales de acuerdo a la ley. Permítame abusar de doña Carolina los primeros minutos, porque tiene que retirarse antes, porque tiene que ir a iniciar la sesión de la Asamblea Legislativa de hoy. Le contaba al inicio del programa que una de mis preocupaciones era que los que hemos defendido, y me incluyo, el plan fiscal como una necesaria medida urgente para nuestro país, también hemos coincidido en que es frenar el bus, pero necesitamos rápido empezar a arreglar ese bus. ¿Qué podría esperar Costa Rica de los próximos meses una vez aprobado el plan fiscal en segundo debate? Yo sí creo que, bueno, al menos existe bastante voluntad de entrarle a varios temas. Uno, que sin duda alguna esta coyuntura nos demostró que al que hay que entrarle es la reforma del Código Procesal Laboral en materia de huelga por temas de seguridad jurídica para todos los sectores, ¿verdad? Entonces ahí hay un fuerte interés de parte de la fracción del PLN de entrarle, y existe bastante voluntad. El otro es también por interés de la fracción de la Unidad Social Cristiana de avanzar con el tema de cooperativas. Segundo tema. Tercer tema, la comisión de OSD y lo que eso pueda significar un poco para el avance de Costa Rica en incorporación, que también es parte de la materia económica. Y por supuesto, y de suma relevancia para la presidencia y otras fracciones, la reforma al reglamento para dar mayor agilidad, porque mi aspiración es que al menos la otra presidencia, la que inicia en mayo, que espero que esté en manos de otra mujer, de otra fracción, pueda agilizar los trámites, porque otra cosa es que al final este proyecto se le aplicó el 208, que iniciaron en noviembre del 2017, y lo cierto es que un año después todavía no tenemos una respuesta a un tema que urge demasiado. Entonces, eficiencia en los tiempos justamente para poder evolucionar o resolver cuanto antes. Yo no creo que sea una mujer, pero después hablamos de eso. En las negociaciones mensajes pareciera... Mensajes positivos, Randall, sin duda mensajes alguna, pero positivos. En las negociaciones pareciera que no es, doña Carolina. Se vale soñar. Sí, no tengo ninguna duda, pero en términos de... Ahora después nos cuenten esa parte de las negociaciones que nosotros no estamos muy enterados. yo les cuento, creo que doña Carolina no puede, pero porque se tiene que ir ahorita. Pero en el tema del recorte del empleo público, que no sé, a mí me parece un momento oportuno, no sé qué opinan ellos. No lo dije, sí, empleo público, perdón. Sí, porque es que le iba a preguntar eso justamente. Pero sí empecé por la reforma procesal laboral y está bien, relacionado. Eso va a generar mucha roncha. Y ese también, ¿sabe por qué? Porque uno debería aprovechar, voy a decir algo paradójico, la huelga. Es decir, si hoy están en 78 días de huelga y nosotros frenamos ya la otra semana, no tiene caso la huelga, hay vacaciones en el MEP, no se van a ir a huelga en vacaciones, okay, frenamos todo, y dentro de 6 meses empezamos a discutir el tema de empleo público, se nos va a venir otra huelga encima. A eso me refiero con aprovechar el momento. Hoy en la mañana, cuando conversaba con don Rodolfo Pisa, me decía, no, primero la reactivación económica y después de una enorme discusión social vemos el tema del empleo público. ¿Cómo lo ve usted? Yo coincido con su lectura. ¿Mía? Sí, que efectivamente es el momento para tener estas discusiones. ¿Por qué razón? Porque tenemos muy a flor de piel las consecuencias de no resolver esos temas y no entrarle. Y cuidado, o sea, al final, el gran porcentaje del movimiento social respecto al 20.580 tenía que ver exclusivamente con el tema de empleo público. Es más, nuestras diferencias con la Corte Plena y por supuesto con los compañeros de los sindicatos era sobre el capítulo exclusivo de empleo público. Nadie te hablaba de los otros temas prácticamente. No. Entonces,
yo creo que ya vamos como a la mitad del partido la discusión, ¿por qué no seguirla? Yo coincido en esa lectura, pero sí tiene que ver con un poco el ánimo de las fracciones, si están listas o no, si se sienten en la línea de continuar, porque también, y yo creo que además es el momento antes de que coincida con otras, con las elecciones municipales y con las nacionales. O sea, don Mario, ¿usted qué le parece? ¿Deberíamos entrarle al empleo público de una vez? Yo igualmente, me parece que hay temas fundamentales que hay que aprovechar este impulso logrado. Yo debo reconocer acá la satisfacción por acuerdos políticos importantes, algo de lo que en otras oportunidades ha frustrado que el país tome decisiones importantes es la mezquindad política de algunos partidos y a veces desde la oposición se han bloqueado transformaciones importantes que han impedido que la solución a estos problemas se pueda haber dado con anterioridad y hayamos tenido que incurrir en costos mayores. Si estos temas se hubieran resuelto por madurez y responsabilidad política de los actores, en algún momento no hubiésemos llegado a lo que tenemos. Y lo decía en una oportunidad de un tuit, y no quiero menospreciar para nada, yo reconozco la valentía que ha tenido el presidente de seguir adelante con una reforma impopular. Pero yo quiero reconocer también enormemente la responsabilidad de los partidos de oposición, porque apoyar una reforma fiscal desde la oposición requiere de una enorme responsabilidad país. Del PUSC y de Liberación. Efectivamente, y de diputados independientes, como el diputado Rodríguez Steller, me parece, el diputado Otto Vargas, gente que a pesar de estar en grupos pequeños que podrían perfectamente haberse movido por otro tipo de intereses, decidieron actuar con responsabilidad en interés del país y no de cálculo electoral. Y eso creo que vale la pena reconocerse y debe aprovecharse también, porque eso no es común. Eso no es común. Y aprovecharse significa entonces entrarle... para decirlo de alguna manera, aprovechar la ola en este momento, el conocimiento, la experiencia que se ha generado alrededor del debate de varios de estos temas y lograr seguir adelante. Obviamente, y aquí yo quiero agregar algo, sé que ha habido reticencia de algunos sectores sociales a dialogar alrededor de estos temas y creo que ahí existió un grave error de los grupos sindicales, pero agotaría nuevas instancias de diálogo social con el objeto de tratar de que el debate sea menos polarizado del que hemos tenido actualmente. Me parece que no son incompatibles las dos cosas. Creo que es posible llevarlas adelante. Don Belisario, deberíamos de aprovechar el momento, no solo porque los grupos más grandes de la oposición, Liberación, el PUSC, don Eric Rodríguez y don Otto Vargas, se han sumado al impulso del gobierno, sino que la oposición al plan fiscal realmente está muy desarticulada. Restauración Nacional enfrentando su cisma propio dividido en dos grupos, que lo único que los une es decirle no al plan fiscal, pero realmente uno preocupado específicamente por cómo sobrevivir, el otro por cómo inscribir su nuevo partido, el PIN solo y don José María Villalta solo también. Como nunca antes en la historia... que yo recuerde, construir 38 votos está más fácil ahora. Okay, si no aprovechan esta cresta de la ola, de aquí a marzo, yo diría, me apunto de aquí a marzo. Después de marzo esto va en caída porque entramos al proceso electoral, ya estamos en periodo de campaña electoral. Después de marzo, eso va a afectar mucho ya cualquier actividad en la Asamblea Legislativa. Las elecciones son en febrero del 2020. Y tendremos entonces ya otro escenario totalmente distinto, ¿verdad? Creo que los diputados deberían no tener ni Navidad ni fin de año. Se deberían dedicarse a trabajar, yo a aprovechar. Yo me apunto con eso, pero no creo que sea así todos. Pero hay una serie de proyectitos que ustedes podrían perfectamente dejar aprovechando esa ola, esa cresta. Hay cosas que son simples, pero que son muy importantes. Por ejemplo, la jornada laboral. Me parece que en esa parte se podrían hacer esfuerzos importantes para incentivar producción. Las jornadas flexibles, exacto. La educación dual, que son cositas que podría alguien pensar que son chayotes, ¿verdad? Pero que son muy importantes a la hora de reactivar el sistema económico de un país. El tema de financiamiento, el tema, creo que ahí, para las pequeñas y medianas empresas, creo que podría ir en paralelo. El tema del empleo público, ¿es ahora o nunca? ¿Ok? Así, ¿es ahora o nunca? Porque después las circunstancias van a cambiar. Cualquier estratega político le diría, hágalo en vacaciones.
Claro, y el 24 de diciembre. Okay, a las 12 de la noche. Antes de que entren las clases. Como se hace en otros países del mundo. Después, okay. Después del tamal, don Belisario. Después del tamal se puede hacer. Y es que ahora lo tienen en este momento. La coyuntura está. Es decir, como nunca antes yo recuerdo un espacio político, un escenario, una circunstancia. Mario, ni en tu época ni en mi época se ha dado una circunstancia como la que tiene ahorita doña Carolina. Sí. De poder, con don Carlos Alvarado, echando fuerza, sacar un paquetito por la vía del 208, por ahí, ¿verdad? Rapidito, que pueda perfectamente generar condiciones muy favorables para aprovechar esta bocanada de oxígeno que nos dio la Sala Constitucional el día viernes por la noche. Yo agregaría lo siguiente, me parece muy acertada la reflexión que hace don Belisario, porque hay un momento de hacer las cosas y estamos al inicio de un nuevo gobierno ejecutivo y legislativo, los dos. O sea, si nosotros dejamos pasar el año, vamos a ser absorbidos por otra agenda, ¿verdad? Definitivamente, y secuestrados como lo hemos sido de la reforma fiscal durante tantas administraciones. Vea, yo coincido plenamente con lo que usted señala, porque hay una palabra clave en este momento que se llama generar empleo, y no se puede generar empleo si no hay confianza y si no hay inversión. Y la reforma al empleo público y el crear condiciones de confianza es fundamental para que podamos generar empleo a través de nuevas inversiones. Hay un tema que es importante que yo he venido mencionando y tiene que ver con la reactivación económica. Aquí tenemos que reactivar la economía, toda la economía costarricense. Aquí tenemos que pensar en las zonas que han sido poco recordadas a través de los años, ¿verdad? La zona sur, el norte, el Pacífico Central. Nosotros tenemos que reactivar toda la economía, y yo me refiero, cuando hablo de economía, ir más allá de nuestro exitosísimo modelo de desarrollo de atracción de inversiones y zonas francas. Tenemos que ir al régimen definitivo, y el régimen definitivo solamente se puede impulsar con acciones concretas, con mejor tramitología, con reducción de la tramitología, con financiamiento, poniendo a las instituciones exitosas en el desarrollo de nuestro país como Procomer y Sinde a verdaderamente dinamizar la inversión y las exportaciones y el crecimiento en zonas que han sido olvidadas. Y hay que generar empleo, y generar empleo ahí. Eso yo creo que es parte de esa expectativa que muchos de los costarricenses hoy día tienen, y que no tienen acceso a un empleo digno, a un buen trabajo, ¿verdad? El tema de la por ejemplo, la canasta básica, el 1% de la canasta básica era fundamental. Pero ya se lo comió la inflación, porque ahí hay gente que ya dice se lo comió la inflación, que le va a subir un 1%, ya se lo comió la inflación. Por supuesto, los defensores, opositores de ese tema, lo que le estaban haciendo era el juego a los que verdaderamente estaban sentando las bases para oponernos a la reforma al empleo. Porque esa es la verdad, aquí estábamos en el ring entrenando para cuando se discutiera el tema del empleo público. Y aquí hay que entrarle al tema del empleo público, eso es fundamental para tener una sola Costa Rica y para poder generar confianza. Y parece mentira lo que pesa la confianza. Ya bajó el tipo de cambio hoy en el Monex. Dos colones han subido los precios de los bonos de Costa Rica solo con el voto de la Sala Constitucional. De Carolina, que ya casi tiene que irse. Yo la dejo, sí, con su cierre. Tres cosas. Uno, yo coincido absolutamente con la lectura. Creo que la fracción, y por eso hablaba de la conclusión de la institucionalidad, porque yo sí creo que al final estas fracciones tienen, por supuesto, han sido sumamente responsables, han sido técnicos y comprometidos con el tema del inicio, y aquí hago un especial reconocimiento a las fracciones de oposición que de manera responsable pues se han echado también el hombro el problema y además han aportado sustantivamente. Pero creo que es justamente el cierre de una discusión larga que hemos venido teniendo, y que los trabajos, los partidos políticos, los sectores, los medios de comunicación como nunca, pues también han aportado esa discusión. Como un segundo punto, yo sí creo que esta resolución de la sala abre camino en lo inmediato para este proyecto, y también tras algunos de los lineamientos que extrañamos además por parte de la Sala Constitucional en otros temas, y no dejar de lado que le devuelve de alguna manera al Estado y también a la Asamblea Legislativa la posibilidad de entrarle a regular temas que parecía que estaban en cuestionamiento en este momento. O sea, pues sí,
tiene autonomía el Poder Judicial, por ejemplo, y otras instituciones, pero lo cierto es que desde la Asamblea Legislativa se pueden generar cambios estructurales en materia económica y, por supuesto, empleo público, asunto que hace poco estábamos discutiendo si era así o no. Entonces, creo que no solo tiene un efecto en lo inmediato en este proyecto, sino también que nos abre camino para la discusión del empleo público, para inclusive para la reforma al reglamento, porque a pesar de que no se pronuncia sobre el procedimiento, hasta nos regaña por haberle consultado a la Corte, inclusive nos dice era improcedente, no tenían que consultarnos. Entonces, destinos creo que destinos específicos nos marca clarísimo la ruta. Entonces, creo que este fallo va a dar rato de qué hablar y nos abre camino en la discusión de lo que sigue hacia adelante. Y para cerrar con lo que sigue, que se me fue un tema más relacionado con empleo, que yo coincido con usted que ahora hay que buscar empleo, eso es lo que hay que hacer, y sobre todo en las zonas más complejas, educación dual, otro proyecto donde existe bastante voluntad, donde ya está dictaminado por la comisión y que va para el plenario, que por supuesto puede generar una diferencia en el contexto político. Muchas gracias, Randall, por la invitación. Hay un detalle importante desde que se vaya, creo que le da una nalgadita a todos los diputados también, con referencia a esas iniciativas del diputado de estar creando instituciones y proyectos sin contenido económico. Después vamos a ver que el ejecutivo, antes decíamos nosotros, ¿verdad? No, creamos la ley, creamos el proyecto, creamos la institución, y que el ejecutivo vea a dónde coge la plata, ese no es problema nuestro. Yo creo que ahí se le acabó a los diputados ya esa. Doña Carolina, esa soy la presidenta de la Asamblea Legislativa más empoderada de los últimos años. No usted, por supuesto que sí, pues yo la conozco, pero me refiero a la Asamblea Legislativa ahora sí empoderada, con la Sala Constitucional diciéndole, usted se puede meter en esto sin ningún problema. Yo espero realmente que lo que me ha dicho hoy aquí usted logre convencer también al Poder Ejecutivo y particularmente al Ministerio de la Presidencia. Usted tiene un minuto antes de que se nos vaya la presidenta de la Asamblea, porque yo creo que aquí estamos llamando las motos del tránsito. Merece una felicitación, la verdad, porque le ha tocado conducir el primer poder de la República en un entorno obviamente complicado, pero con un futuro hoy día más esperanzador. Entonces nosotros presentamos un recurso de constitucionalidad a partir de la consulta presentada por los señores diputados, y para mi sorpresa fue resuelto por la Sala Constitucional, obviamente reforzando lo que dijeron los magistrados y dándonos la razón en temas que eran de nuestra preocupación y cuyo objetivo de nuestro recurso fue alimentar el proceso de discusión de los señores magistrados en la Sala Constitucional. Yo me siento, la verdad, muy esperanzado con Costa Rica, porque esto es una señal al mundo, al sector financiero internacional, a la comunidad internacional, que hoy ve que en Costa Rica tenemos seguridad jurídica, que tenemos una institución que ha actuado responsablemente, y no voy a permitir que se vaya sin que se lleve usted un reconocimiento a los señores diputados de las diferentes fracciones que han actuado responsablemente con Costa Rica. Gracias. Permítame hacer algo muy poco común. La pausa comercial a esta hora es para despedir a doña Carolina y ya regresamos para seguir hablando. Y sumamos también a don Fabián Bolio en unos instantes, uno de los destacados constitucionalistas de nuestro país. 2:39, vamos a la pausa y volvemos con matices. Matices por Radio Monumental. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
2:44 PM, gracias por estar con nosotros en Matices. Tenía que retirarse, entenderán ustedes, la sesión legislativa empieza a las 3:00 PM, doña Carolina Hidalgo, y de hecho va ajustada de tiempo, pero esperemos que sí, que haya quórum. Tenía problemas de quórum, ojalá que logre llegar y que haya quórum hoy en la asamblea legislativa. Vamos a ver, yo sigo extrañando del Poder Ejecutivo, del Ministerio de la Presidencia y del presidente Alvarado, la claridad que tiene doña Carolina para explicar qué es lo que viene en este instante, ¿verdad? O sea, escuchándolos a ustedes, nunca antes había habido un momento tan propicio para decir, listo, tenemos un empujón enorme, aprovechemos el empujón y metamos todos los temas conflictivos que nos van a deparar un enfrentamiento social indudable, que tienen que ver, por ejemplo, con temas de empleo público. Es una de esas cosas. Pero además, porque tenemos una huelga ya abierta, y además tenemos el respaldo de la Sala Constitucional. Tenemos, no hay época electoral en este instante, no tenemos elecciones a la vista políticas nacionales, que por lo que un partido u otro pueda hacer cálculos políticos. Estamos prácticamente en el momento oportuno para hacer todo esto, Enrique. Sí, yo coincido plenamente. Yo creo que lo que señalaba claramente don Belisario, es importante que todos nos sumemos para impulsarlo. O sea, Don Rodolfo Pisa ha tenido conversaciones esta semana con algunas personas, y algunas de esas personas les ha dicho, es que no podemos incendiar el país, ya está incendiado. Sí, aquí tal vez el diálogo siempre tiene que prevalecer en nuestro país, no puede renunciarse al diálogo. Pero una cosa es diálogo y otra cosa es diálogo por oponernos. Diálogo, sí, no condicionado, exactamente. Exactamente. Bueno, yo creo que ahí es donde, yo creo que si se habla de diálogo, tiene que ser diálogo productivo, constructivo, pero entendiendo que Costa Rica tiene que avanzar, y no es diálogo para dilatar las decisiones que este país necesita. Entonces, yo creo que hay que entender en buena medida el mensaje, pero tenemos que avanzar. No podemos pasarnos 3 años y medio en diálogo en Costa Rica otra vez como en los últimos 4 años de la administración anterior. No hicimos nada, no avanzamos. Y yo creo que definitivamente tenemos que sumarnos en esto para lograr que ese diálogo produzca. Yo comprendo tal vez la posición de don Rodolfo y el mensaje, que tiene mucho que ver con el mensaje que también el presidente de la República ha transmitido, pero ha sido claro también el gobierno de que empleo público tiene que entrársele. Claro, la cosa es ponerle un tiempo, es que tiene que entrársele, es muy abierto. Yo quiero dejar asentada una posición que creo. Yo quisiera dejar asentada una posición que creo que es la posición de muchos de los que hemos respaldado este expediente 20.580, en la comprensión absolutamente clara que esto era un tanque de oxígeno por la situación de precariedad en materia de liquidez y de credibilidad también. Yo tengo aquí en mi teléfono gente que es de fuera del país, que invierte, de fondos de inversión, que preguntan o que han estado pendientes de cuál es el ambiente en Costa Rica y que empiezan a tener un poco de credibilidad en el país. Pero estamos claros que el apoyo en esas circunstancias, y creo que así lo hicieron varios partidos de oposición en el Congreso, se dio en la condición de que apoyar esta reforma era simplemente un paso inicial para una serie de pasos absolutamente necesarios y trascendentales que tienen que darse. O sea, no puede haber el conformismo en el Ejecutivo de entender que este proyecto ya da para desahogarse, relajarse, porque eso es lo que lamentablemente ha sucedido en otras oportunidades en este país, que es el típico nadadito de perro. Necesitamos más acciones en materia de reactivación económica, en materia de reingeniería administrativa, en materia de eficiencia administrativa. La OCDE ha definido parámetros a través de los cuales la eficiencia administrativa del Estado, lo que yo llamo cerrarle todos los portillos a las chambonadas que nos cuestan cientos de miles de millones, lo que nos ahorra tomar medidas en materia de eficiencia y en muchos otros ámbitos. De ahí que haría mal el Ejecutivo desaprovechar este impulso que hablábamos hace unos cuantos minutos y relajarse ahora
bajo el prurito o el pensamiento de que, bueno, ya tenemos tranquilidad, vamos ahora a la asamblea, pedimos apoyo para los eurobonos y ya con los eurobonos nos la jugamos los 3 años y medio que nos quedan de gobierno y después otro que cargue con las transformaciones esenciales porque ya nos echamos un pleito. No, no, no. Esto tiene que estar acompañado de decisiones más trascendentes en la reforma del Estado, que es donde yo creo que definitivamente aspiramos muchos que pueda avanzar el país. De hecho, esta mañana cuando estábamos en el noticiero, Febe usó una metáfora que a mí me pareció muy, muy, muy adecuada, que esto no se convierta en la nueva tarjeta de crédito del gobierno. Así es. Y un buen amigo, Alejandro, a quien le agradezco siempre estarnos escuchando, me dice, es que conseguimos plata para poder seguir pagando la cuota mínima. Así es. Sí, para que no nos embarguen el salario. Pero necesitamos corregir la deuda. No puede haber conformismo para quedarse con esto. Sí. Esto es muy poco. O sea, yo creo, le voy a decir, este proyecto nace el 5 de febrero del 2018. Después de la primera ronda, este servidor le manda un WhatsApp al grupo de diputados del periodo pasado y les digo, no podemos irnos de esta asamblea legislativa sin hacer algo en materia de reforma fiscal, darle un tanque de oxígeno al país. Y eso inicia una serie de negociaciones que nos llegan después a reunirnos con Edgar Ayales y la fracción de Liberación, con Edna Camacho y la fracción de la Unidad, y lograr el acuerdo de los 38 votos para aprobar la moción 208 bis que inicia en el mes a finales de febrero de este año 2018, que después es reformada por la nueva asamblea en algunos aspectos, pero nace en el claro pensamiento de que es simplemente un parche, de que esto requiere de medidas estructurales y que el país no puede conformarse con esto, que es importante en materia de que da un desahogo, que es importante en el sentido que genera algo de credibilidad, pero esto no nos resuelve los problemas, hay que ir mucho más profundo. Digámosle que ya logramos detener algo de la hemorragia, pero hay que hacer la intervención quirúrgica definitivamente. Don Belisario, yo no sé si quiere referirse a algo más de lo que ha dicho don Enrique y don Mario, pero yo también tengo que resaltar como un tema importante, es el trabajo jurídico que ha seguido esta administración. O sea, es decir, realmente a don Marvin Carvajal, que es el director jurídico de Casa Presidencial, le ha ido muy bien. El presidente fue en una cosa muy atípica, le planteó él a los magistrados en una audiencia pública la necesidad del tema de las pensiones, le dan el tema de las pensiones. Cada vez que le presentan una acción de inconstitucionalidad algo del gobierno, sale bien librado de lo que está pasando. Han hecho un trabajo jurídico para blindar las iniciativas de ley necesarias. Sí, yo quisiera agregar ahí un par de aspectos. Es el estilo del presidente. Es muy poco común que un presidente vaya y pida una audiencia a la sala y se siente y convenza y trate de ser más proactivo en la discusión de los temas de fondo. Fue constante el llamado del presidente hacia la conciencia de los señores magistrados, que caló y lo acepta don Fernando Castillo, cuando ha dicho que ellos a la hora de dictar el fallo han sopesado el equilibrio fiscal versus ese Estado social de derecho y todo lo que son las normas propias de convivencia de una sociedad en la cual se debaten y se manejan. Ese es un estilo del presidente que hay que abonárselo, que creo que si él continuara por esa misma senda de no tener temor o miedo de enfrentarse a las circunstancias actuales, podría sacar mucho más provecho. Creo que las circunstancias están para que el presidente pueda seguir teniendo ventajas de carácter legal, de carácter político, y que le permitan marcar el derrotero hacia la Costa Rica que queremos. Que como bien lo dicen ustedes, el acuerdo de la sala es apenas el frenazo que la ¿cómo fue que dijo usted? La barra que le atravesaron, sí, las llantas para frenar ese bus, para que el bus se quedara ahí balanceándose. Okay, eso es todo lo que ha pasado, o la aspirina que dicen otros que se le dieron. Y si no hacemos nada adicional a eso, vamos a estar peor. Okay. Y ese es el gran problema que se nos avecina en este momento. Bueno, es que lo que está señalando claramente es que eso que hay que hacer para profundizar en el control del gasto, ya no control del crecimiento. Exacto. Que es lo que en este momento viene a establecer la reforma fiscal. Uh-huh. No se va a reactivar la economía.
nosotros tenemos que impulsar un verdadero crecimiento económico en este país. No es que con esto ya llegamos a un déficit fiscal que va a rondar entre un 3 y un 4% en los próximos 3 años. No, no. Tenemos que poner la economía a crecer. Y para eso tenemos que reducir el déficit y trabajar con un superávit para que el país pueda invertir, para que pueda mejorar la calidad de la educación, la mejoría a los servicios públicos en general, para que mejore la salud, para que se atienda a las necesidades de las zonas alejadas del país, en donde hay mucho costarricense que ha perdido la esperanza en nuestro país. Tenemos que atacar los problemas de fondo, y eso se arregla con reactivación económica. Pero si no le entramos a los temas que usted claramente señala, vamos a seguir pateando el balde para adelante, o la bola para adelante. Bueno, les cuento una información que ha trascendido hace algunos minutos, pero la Sala Cuarta ya notificó, acaba de notificar a la Asamblea Legislativa. Es que solo tenía mes, a mí me sorprendía que alguna gente decía que ahora ya había que esperar 1 o 2 semanas. No, la Sala tenía un mes, y cuando tiene un mes que se vence hoy, tiene la obligación de notificar la resolución íntegramente. Y ya notificó, listo, estamos listos para el segundo debate. Pueden votarlo hoy mismo, la Presidenta de la Asamblea, y esperemos que no haber impedido que hubiese coro en la Asamblea acá. Por la felicitación que don Enrique le dio, porque ya dice, si no van a cobrar que no se votó hoy en segundo debate, porque la tuvimos acá. Pero la asamblea, la Sala tenía la obligación, porque tenía un mes plazo que vence hoy, de notificar la resolución al Congreso. Y dicho esto, tiene plena facultad hoy mismo. La Presidenta de la Asamblea Legislativa no tiene que ir a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, no requiere 38 votos, no requiere ningún otro trámite, solamente... y ahí está en el orden del día. Sí. En el orden del día está, en primer lugar, de segundos debates, que nadie hable, el expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La Presidenta lee, entramos al orden del día a partir de las 4, el expediente estaba en consulta, ha llegado la resolución de la Sala Constitucional, la secretaria servirá darle lectura, y después entran a la discusión de segundo debate, en donde el plazo que tienen para hablar, si mal no recuerdo, es de 10 minutos cada diputado. Entonces podría estarse votando hoy mismo en la noche, lo cual es una señal importante. Pero yo quiero insistir en algo, don Randall. Estamos claros que simplemente con esto se detuvo un poco la caída en la que estaba el país y ese autobús del que usted menciona. Pero eso no significa ni que estamos, ni que sacamos el bus del atolladero, ni que estamos poniendo el bus a caminar. Esto es una medida simplemente de urgencia por la precariedad que nos ponía casi en riesgo de no tener dinero para pagar los aguinaldos de empleados públicos. Claro, pero es que justamente yo creo que... Aquí me dicen, van a seguir con el bus. Sí, es que es una buena metáfora. Sí, pero sí, es sí. Que en ese sentido yo lo que no quiero, don Mario, y fue lo que extraje de las palabras del ministro de la Presidencia esta mañana cuando le daba la entrevista Monumental, es lo siguiente: si nos vamos a volver a bajar, si nos vamos a volver a reunir todos al bus, en el bus, para ver, bueno, ya lo frenamos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces vamos a ver, la mayoría, si primero que hablen eso, simplemente nunca vamos a arreglar esto, y la claridad que tenemos hoy de que hay que hacer algo ya, la claridad que tiene doña Carolina, que lástima que tuvo que irse tan rápido, pero tiene que ver además con que su criterio es contrario, por ejemplo, al ministro de la Presidencia, que dice, no, la voluntad del presidente es que haya un diálogo social en el tema de empleo público. Y entonces, ¿cuándo vamos a resolver? Si está claro que durante los últimos 78 días de huelga nacional, la gran piedra del zapato de los sindicatos es el tema del empleo público, don Enrique. Así es. Vea, yo voy a hacer una corta reflexión sobre un extracto de nuestro comunicado de prensa del sábado, que liberamos el sábado. La situación de las finanzas públicas demanda la aprobación urgente del proyecto como una señal positiva para los mercados. No aprobarlo rápidamente sería perjudicial para el gobierno, la economía, los deudores, las tasas de interés, los programas sociales y la devaluación. Uh-huh. Hay que proceder a pasar la página, aprobarlo rápidamente. Uh-huh. Y la verdad a mí no me sorprende que ya la Sala Constitucional haya enviado la comunicación a la Asamblea Legislativa, porque ellos han venido preparándose para actuar responsablemente y lo han hecho. Ahora le corresponde a la Asamblea actuar en consecuencia. El proyecto tiene que aprobarse ya, hoy o mañana más tardar. Y ojalá para que podamos reactivar este país, la economía, rápidamente.
que a mí también me parece, doña Carolina lo resaltó, Mario lo hizo también, pero realmente es muy interesante que los principales partidos de oposición, los más grandes de oposición hoy en la Asamblea Legislativa, se hayan sumado a la intención del Poder Ejecutivo. Don Carlos Ricardo Benavides, que sé que ha recibido presiones a lo interno de su partido, y prácticamente se ha convertido en el mejor promotor del plan fiscal dentro de la Asamblea Legislativa, aunque se le saliera del canasto doña Franji Nicolás. Lo mismo pasa con el PUSC, de una manera, digamos, mucho más compacta, don Belisario. Bueno, es que detrás de ellos hay excelentes asesores políticos, ¿verdad? Saben que el juego tienen que hacerlo de esa manera, tienen que dar su aporte, el costo político lo está pagando el PAC, no Liberación ni la Unidad. Saben que los dos aspiran a ganar las elecciones en el 2022, saben que este gobierno tiene que dejarle las finanzas más o menos arregladas para poder llegar a gobernar en paz y en tranquilidad. Un poco lo que hizo, esto me recuerda, y Mario no debe olvidar, la forma en que manejó Liberación Nacional el gobierno de don Abel Pacheco, en donde hubo desde la oposición todo un trabajo importante para que el costo político de arreglar las finanzas le correspondiera a la Unidad en aquel momento. Don Abel hizo un gran trabajo en ese punto, don Mario apechugó el liderazgo de enfrentar la reforma fiscal que se quería. Fue lamentablemente la sala a la que se le echó atrás, pero eso le hubiera dejado el camino arreglado al país. Entonces, en eso me parece que juegan muy inteligentemente la gente del PUS y la gente del PLN de hacer este esfuerzo ahora, pagar el precio que tenga que pagar, que es mínimo en este momento, porque el mayor cuota lo paga el PAC, para poder arreglar las circunstancias y recibir este país ya un poquito más ordenado. Pero además, yo agrego algo, es que a mí me parece que tiene que ver con vocación de gobierno. Vamos a ver. Los partidos políticos que han estado en gobierno saben lo que esto significa. Y son los votos del plan fiscal. Exactamente. Los partidos políticos que han estado en gobierno saben lo que significa para el país resolver el tema fiscal y atender también el tema fiscal. Miren, si aquí no hay que tener 20 dedos de cerebro para darse cuenta, cualquiera que hubiera hecho un ejercicio para revisar, para hablar con los economistas serios de este país, para revisar los datos, se daría cuenta de que no había otra opción. Yo hubiera querido otro plan fiscal, téngalo por seguro. Yo le hubiera puesto 2 o 3 capítulos más a ese proyecto. Pero lo cierto es que también la política es la ciencia de lo posible. Y usted no podía tener 38 votos para aprobar un 208 bis y después los votos para poder aprobar un proyecto si no tiene que ceder en algunos componentes para llegar a acuerdos. Y hay un grado de responsabilidad que yo creo, y lo quiero plantear acá. Me parece que este debe ser el momento para que la política nacional se decante por el lado de la responsabilidad país. Yo creo que le ha hecho ya mucho daño a Costa Rica el populismo, le ha hecho mucho daño a Costa Rica la irresponsabilidad, el nadadito de perro, los parches. Esta es la hora de entrarle a las reformas estructurales que este país ha esperado durante tanto tiempo. Me parece que se alivia un asunto, y lo mencionaste, Randall, ahora muy bien, cuando le dijiste a la presidenta de la Asamblea, esta es la presidenta más empoderada, porque la Asamblea Legislativa por fin logra quitarse el yunque, que era una visión de la Sala Constitucional de que le filtraba casi todas las decisiones. Y déjeme decirle, con el respeto debido a don Fernando Cruz, pero usted ve todas las resoluciones casi de don Fernando Cruz en consultas de constitucionalidad y de Armijo, siempre era en contra. Para ellos la Asamblea casi no podía decidir nada. Yo no comparto la tesis de que la Sala Cuarta sea un Senado, ni debe serlo, ni deberíamos permitir que lo sea. Por eso hablaba de autocontención. Me parece que lo ha entendido ahora esta Sala Constitucional con su nueva integración, que no tiene que impedir los acuerdos políticos. Y liberado ese obstáculo que en el pasado impidió reformas más trascendentes, es la oportunidad de aprovechar ese aire para entrarle a reformas estructurales, porque además le quiero decir, hay gente aquí que está aceptando impuestos y apoyó este proyecto, exacto, y hay gente que apoyó, leí un tuit un día de estos, de qué raño, yo alegre porque me están poniendo impuestos, porque había una responsabilidad en gente que sabe que va a tener que pagar más, y aquí los que van a tener que pagar más son los que ganan más de 2 millones de colones al mes.
Eso es lo que no han dicho los sindicatos, porque los que ganan menos del tramo exento quedan exactamente igual. Los que van a tener que pagar más son los que ganan más de 2 millones de colones al mes, y van a pagar más los que tienen pensiones más altas. Porque se ha dicho también, se ha manejado una campaña de desinformación terrible, donde yo creo que el gobierno ha sido omiso en poder enfrentar esa campaña de desinformación. Pero lo cierto es que la gente que aceptó estos impuestos lo hace en el entendido que ese sacrificio es por el país, pero exige de los que gobiernan reformas trascendentes y urgentes. No llegó al plenario, doña Carolina. Ah, caramba. No llegó. Estoy preguntándole a sus asesores si nos pueden decir si hubo quórum. ¿Podemos poner en alguna de estas pantallas la señal de la Asamblea Legislativa? Porque es básico. Ahí tengo un par de informaciones que me resultan un poco contradictorias. Hay quienes me dicen que solo llegó el por tanto a la Asamblea Legislativa, sí. Sin embargo, entendiendo el criterio de don Mario, debería llegar hoy la sentencia completa. Pueden votarlo por el por tanto. O sea, el por tanto está claro. El por tanto es ejecutivo. Por supuesto, la sala está comunicando oficialmente a la Asamblea, este es el por tanto. Nosotros consideramos que no existe ningún vicio y en consecuencia se puede votar. Lo que me están indicando es que llegó el por tanto por fax. Obviamente está en tránsito, obviamente. Mira, hay antecedentes donde se han votado proyectos cuando llega solamente el por tanto. Es que el por tanto no significa ningún freno, y ha sido pública y notoria cuál es el contenido de la resolución de la Sala Constitucional. Notificado entonces el por tanto, la Asamblea podría proceder si así lo desea. Hoy sacábamos una nota de don Albino Vargas, que hizo un Albino Vargas. ¿Qué digo cuando señalo que hizo un Albino Vargas? Bueno, curiosamente los sindicatos, en este momento las cabezas de los sindicatos, les pasa algo muy curioso. Cuando los tribunales votan a favor de ellos, entonces son el adalid de la independencia judicial. Y cuando votan en contra es porque hubo compadre hablado, ¿verdad? Entonces hoy don Albino decía esta mañana en Noticia Monumental, bueno, que por ahí se habla de reuniones y llamadas entre el Poder Ejecutivo y los magistrados. Yo se lo consulté hoy a don Rodolfo Pisa, me dijo, yo no hablé con ningún magistrado, y todas las llamadas fueron públicas y notorias. Llamadas, me refiero a la argumentación del presidente, decir, señores magistrados, por favor, estén atentos. Don Belisario, ¿a usted le parece que los sindicatos son los grandes perdedores de todo este proceso? Porque es que yo hoy me ponía a pensar en la mañana, bueno, el objetivo de la huelga, que cumple, insisto, 78 días, era frenar el plan fiscal. La huelga ha afectado a todo mundo, excepto al plan fiscal. El plan fiscal no se ha atrasado un solo día por la huelga nacional. Yo le dije a unos sindicalistas, amigos míos, dirigentes, hace más de dos meses, cuando yo en Guanacaste en un juicio y me encontraba una serie de cosas, de movimientos y cosas, y me encontré a uno de esos dirigentes ahí bloqueando en Caldera, ¿verdad? Entonces le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Pues le digo, estamos en huelga. ¿Y por qué estás en huelga? Digo, pero el plan fiscal. Le digo, ok, muy bien. Después ya a los días siguientes, mira, ¿y seguís allá? Me dice, sí, claro. ¿Y por qué estás ahí? Digo, por lo del plan fiscal. Le digo, ¿no crees que están cometiendo dos graves errores? Uno, se adelantaron en el movimiento, si no supieron medir el tiempo de poder ir a la huelga. Y segundo, se equivocaron de lugar. Es decir, el escenario para poder ir era en el seno de la Asamblea Legislativa, no a ningún otro lado. No bloquear carreteras, no dejar que las condiciones entraran o siguieran como se dieron, generando un desgaste político tremendo para los sindicatos, recursos económicos, efectos para el país, cuando perfectamente el movimiento se pudo haber concentrado en una cuadra de Cuestemoras. Te agrego dos. Ajá. El movimiento no era en las escuelas. Exacto. Y en los colegios de los chiquitos, uh-huh, del sector público, de la educación pública, tampoco en las instituciones de salud, haciéndole y lesionando a los costarricenses, uh-huh, afectando su salud, afectando cirugías, afectando la atención esencial. Por eso hay que entrarle a las reformas y hay que atender el problema de las huelgas en el Código de Trabajo. En la misma Corte Suprema de Justicia. Ustedes sabían que yo más de una vez quería llamar para poder denunciar esto, porque iba a un juicio y no hay juicio. Todavía la semana pasada fui a varios juicios, todo suspendido. Fui a Guápiles el viernes y me encontré un rotulito. Estamos en huelga.
civil que decía estamos apoyando la huelga. Entonces viaje en vano. Yo fui a Guanacaste varias veces, varios asuntos míos, fui a Pérez Celedón, fui a la zona sur y estamos en huelga. Y si no llegaba, corría el riesgo de que lo pudieran eventualmente sancionar. Es decir, hubo una poca capacidad de análisis del sentido de la oportunidad de la huelga y de la razón de ser misma de la huelga, que yo creo que eso afectó seriamente al movimiento sindical de este país. Y creo que efectivamente ellos mismos se dispararon a los pies, hicieron un movimiento que no tenía razón de ser en el momento en que se dio, en la circunstancia en que se dio, cuando perfectamente el capítulo de empleo público que más les afectaba ahí, que eventualmente podríamos decir que era la razón de ser, tenía cláusulas que en alguna medida no afectan a los derechos adquiridos ahora. Incluso lo decía Fernando Castillo, ¿verdad? O sea, hay cosas que se tutelan a la luz de la ley, de las convenciones colectivas y de las normas del OIT, que no había por qué ir a cometer el gravísimo error de irse en las condiciones que se fueron. Pero yo creo que eso nos debe llevar a un tema, y es las mentiras y la manipulación de las masas a través de las redes sociales. Ese que es un tema de moda en los procesos electorales, me parece, en las democracias, tiene que llevarnos a reflexión. Hay que hacer un esfuerzo para mejorar, primero, la formación cívica del pueblo costarricense. A mí me preocupa los vacíos enormes que uno encuentra, incluso en algunos educadores, vacíos enormes sobre la forma en cómo opera el Estado. ¿Cómo se dejaron engañar a algunos educadores por informaciones tan aberrantemente absurdas que circulaban por WhatsApp? Es enorme la cantidad de gente que se puso a circular mensajes exagerados, mensajes calumniosos, mensajes que realmente ofenden la inteligencia de cualquiera. Es increíble, pero si esto logró calar en la mente de profesionales en educación o en algunos ámbitos, de ahí, a mí me preocupa realmente que otras cosas puedan calar, porque sé que hay gente aquí también antisistema que ha estado jugando. Aquí hay gente, bueno, que está tratando de mover la bola para que este país caiga en una crisis mayor y tratar de ganar o de pescar en río revuelto. Y entonces hay que exhibir a esos irresponsables y hay que tratar de ir poniendo en evidencia la verdad ante una campaña terrorífica, diría yo, de mentiras que han circulado en las últimas semanas y meses en múltiples ámbitos. Y si esta democracia quiere madurar positivamente, va a tener que también plantarse ante ese tipo de situaciones que le hacen un enorme daño a la decencia, digo yo, a la responsabilidad y a la democracia costarricense, que debe ser un bien que tenemos que cuidar muchísimo más. Bueno, pero eso pasa con diputados también. Ah, por supuesto. O sea, cuando uno tiene que explicarle, y no me refiero a mí, por supuesto, que yo no soy especialista, pero cuando uno escucha que hay que explicarle una y otra vez a los diputados que se oponían al tema del impuesto del 1% de la canasta básica, vea que es que es el 1%, usted está teniendo una posición muy populista, porque resulta que si no aprobamos esto rápido, se nos van a subir el tipo de cambio, y eso que usted tanto defiende, el 1% se lo van a multiplicar con 7, por 7 se lo va a comer la inflación. Bueno, ya pasó, y aún así hoy usted habla con esos diputados, don Mario, y habla específicamente los diputados de Restauración Nacional y de el grupo independiente que están formando un partido nuevo que se llama Nueva República, y no entiende. ¿Le pasa exactamente lo mismo a doña Franja y Nicolás? Sí, es muy lamentable. A mí realmente me ha decepcionado muchísimo esta... Bueno, usted tiene una actitud. Condición, disculpe, usted tiene una situación particular, don Mario, porque usted apoyó a Restauración en segunda ronda y lo he leído muchas veces reclamando el cambio de postura respecto a lo que sostuvieron en campaña. Sí, yo creo que uno tiene que ser coherente, ¿verdad? La coherencia es un elemento fundamental para actuar con rectitud en política, y a mí realmente me sorprende, porque yo lo digo, en la construcción del 208 bis para lograr que este proyecto empezara a avanzar, fuimos juntos a hablar con Edgar Ayales y a hablar con la fracción de Liberación, y fuimos juntos a hablarle a la fracción de la Unidad, de ahí que yo no entiendo los movimientos en ese particular, pero creo, y en la misma dirección, que precisamente eso nos tiene que llevar a
evolucionar en esta democracia. Una democracia no tiene que vivir los eventos traumáticos que nos ha tocado vivir en las últimas semanas sin aprender lecciones de todos estos eventos. Y parte de las lecciones que nosotros tenemos que aprender de todos estos eventos es cómo rescatamos la verdad y cómo rescatamos la coherencia y cómo empezamos a mostrar que no se vale hacer política tratando de llevarse entre las patas el país y tratando de jugar con el hambre de la gente, porque para algunos no importa que el país caiga en una crisis terrible con tal de ellos tratar de ganar algún apoyo de tipo político. No, no, aquí hay que ser responsable con el país y las cosas tienen que decirse como son. Don Enrique, su criterio también son los sindicatos los perdedores de este proceso, que nada más si hubo quórum, ya está doña Carolina presidiendo la sesión. Sí, ahí estoy viéndolo. Respirar tranquilo. Sí, sí, yo prefiero pensar quién ganó. Pero como aquí, discúlpeme la agresividad de la pregunta, pero es que yo le pregunto quién perdió. A una pregunta directa, una respuesta clara. Por supuesto que perdieron y siguen perdiendo credibilidad, porque es claro que aquí lo que se están es oponiendo a que podamos avanzar en Costa Rica. O sea, nosotros tenemos que entender, como lo dije anteriormente, que aquí tenemos que construir una sola Costa Rica y no la Costa Rica de los que defienden privilegios y que son los líderes sindicales que hablan para su gente, para su respaldo. A mí me parece que aquí lo que hay que hacer ya es reactivar la economía. Pero usted conoce, porque esa es una duda, es que aquí me están pidiendo que por favor insista en las declaraciones de don Rodolfo Pisa. De hecho, Jefferson, hoy en la primera emisión, a eso de las 6:35 de la mañana, tuvimos al ministro de la Presidencia. Y a mí realmente no me quedó claro, porque yo enfoqué mi entrevista a don Rodolfo en que me dijera, bueno, concretamente, ¿qué sigue? Y no terminé con nada concreto. Usted, presidente de la Cámara de Industrias, ¿tiene claro qué va a ser lo que va a impulsar el gobierno en reactivación económica? Bueno, yo le puedo decir algunas de las cosas que se están impulsando en este momento, y es que aquí hay por primera vez... ¿Es el Ejecutivo? Sí, por primera vez en mucho tiempo vemos ministros de Estado que están trabajando en reactivar la economía independientemente del secuestro en que nos ha tenido la reforma fiscal en Costa Rica. El tema de la electricidad, nosotros esperamos que se avance en mayor competitividad. Tenemos una presidenta del ICE que agarró el toro por los cuernos y está empezando a atacar el problema que tenemos en el ICE. Y que lo hizo público. Es un problema de eficiencia. Una institución y un país, como lo vivimos en la Comisión de Ingreso y Gasto Público en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que venía escuchando del expresidente del ICE que se iba a hacer DIQUIS, un proyecto ineficiente y que no es necesario para este país cuando hay otras tecnologías sostenibles, de fuentes renovables, que tenemos que impulsar, como la energía solar, como la geotermia, como la biomasa. Yo creo que van a ser parte de ese nuevo esfuerzo. Reingeniería financiera, reestructuración en el ICE, es de lo que está hablando la presidenta ejecutiva del ICE, y va a encontrar apoyo de nosotros. Pues necesitamos también que la autoridad reguladora de servicios públicos sea diligente en el tema de las tarifas. Mejora regulatoria. La ministra de Economía, Industria y Comercio está entrando de lleno al Ministerio de Salud para simplificar los trámites, para reducir la cantidad y excesos de trámites que están afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas que no se pueden constituir, que no pueden crecer, que no pueden funcionar. Comercio exterior, hay que empujar el desarrollo de las otras regiones. Estamos trabajando en COMEX para que Procomer vaya a las zonas de menor desarrollo, para que podamos promover el desarrollo de nuevos productos con capacidad exportable. Talento humano, bueno, ese es un tema medular, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en las áreas de la formación técnica. Hay que entrarle a la aprobación de la educación dual. Hay que arreglar el tema de las jornadas laborales, definitivamente, como lo señalaba Belisario. Innovación. Por primera vez vemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología empujando la innovación a este país y colocando los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo en pequeñas y medianas empresas. Y estamos haciendo lo propio en el sector financiero con Banca de Desarrollo, pero hay que profundizar más. Entonces, yo sí creo que se está avanzando y vamos a avanzar más. Tenemos que pasar la página. Yo entiendo la posición del ministro Pisa señalando el tema del diálogo, pero lo cierto es que el mismo Poder Ejecutivo ha venido anunciando, con apoyo y participación del sector empresarial,
acciones concretas en materia de reactivación. Vea lo que está haciendo don Rodolfo Méndez con el tema de la infraestructura. Yo creo que vamos a avanzar en algunas cosas. Que tenemos que ser más efectivos, sí. No, don Enrique, permítame, porque es que hoy estamos despachando a los invitados poco sí. a poco. Es que don Mario tiene una actividad aquí muy cerca y ya se tiene que ir, y quisiera que nos dé el cierre. Sí, tal vez un par de consideraciones puntuales. Vamos a ver, tengamos presente que la Asamblea Legislativa termina con el mes de noviembre, sesiones ordinarias, lo que quiere decir que del 1 de diciembre al 30 de abril, los próximos 5 meses, la agenda la maneja exclusivamente el Poder Ejecutivo. Número uno. Entonces, la responsabilidad de la agenda que va a conocer el Congreso está en manos del Poder Ejecutivo. Número dos, que hay una altísima cantidad de costarricenses que hemos en responsabilidad con este país avalado el avance de este proyecto de impuestos en la confianza y el compromiso de que significa necesariamente solamente un primer paso para una serie de proyectos y reformas estructurales que tienen que venir o que vendrían inmediatamente después de este expediente. De ahí que yo espero que el Ejecutivo no se eche atrás, que no se afloje, que me parece que hay una buena actitud y un número importante de diputados en el Congreso de avanzar en esas reformas, y de gente que está fuera del Congreso también de ayudar a que esas reformas avancen. Y en tercer lugar, que me parece que debería empezarse por la reforma al reglamento, que es como quitar un cuello de botella, que perfectamente sería un agente disparador, porque permitiría que cada fracción logre poner, y el Ejecutivo en un tiempo, un procedimiento abreviado para un proyecto por cada fracción, y si las fracciones actúan responsablemente podrán llevar a votación proyectos trascendentes para el país. De ahí que creo que hay que empezar por ahí. Hay un espacio y les agradezco muchísimo. Gracias, don Mario. Don Randall, don Belisario y mi apreciado presidente de la Cámara de Industria, don Enrique, un gusto como siempre, y ruego las disculpas a todos los oyentes. Gracias, don Mario. De hecho, lo invito a irse escuchando, porque le voy a poner las declaraciones del ministro de la Presidencia. Perfecto. Ahora sí, esto fue. Gracias, don Mario. Eso fue lo que dijo don Rodolfo Pisa hoy en la mañana en Noticia Monumental. Que viene posteriormente. Por eso es que le agradecemos esta mañana que nos acompañe don Rodolfo Pisa, el ministro de la Presidencia. Don Rodolfo, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, don Andal, muchas gracias, Fede, y a todos los radioescuchas, muchas gracias. Gracias, don Rodolfo. Después del voto de la Sala Cuarta, le pregunto, ¿quedará aprobada esta semana ya la reforma fiscal? Yo espero que sea esta semana, eso depende de la Asamblea Legislativa, o la próxima semana, depende del plazo que define la Asamblea Legislativa. Nosotros somos respetuosos de los procesos y la independencia de poderes. Estamos aliviados y por supuesto optimistas de la aprobación del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, tanto por lo que tiene que ver con recaudación como por lo que significa para contención del crecimiento del gasto. No es un proyecto perfecto, pero es un proyecto suficiente que nos pone en la senda de la recuperación de la confianza y también de la reactivación económica. Hay otras tareas. Pero esta tarea era esencial y era un instrumento necesario para poder avanzar en cualquier otro campo. Don Rodolfo, los sindicatos, algunos de ellos se han manifestado, los de educación no, pero como es usual, cuando un tribunal resuelve a favor de ellos, es gala de independencia judicial; cuando no resuelve a favor de ellos, es porque hay algún complot. Albino Vargas los acusó esta mañana de haber mantenido reuniones y conversaciones telefónicas entre el Poder Ejecutivo y los magistrados de la Sala Constitucional. Don Rodolfo, ¿usted me puede decir si eso es cierto? No, yo no he tenido conversaciones. Yo respeto mucho la independencia de poderes, respeto mucho el papel que cada uno de los magistrados y magistradas tienen en sus decisiones. A mí me tocó ser magistrado y a mí, por eso mismo, a mí nunca, la verdad, por mucho que decían, me tocó en un 208 bis en el 2012, la verdad es que nunca me llamaron. Nunca me insinuaron una resolución. Me parece que ese es el proceso. Obviamente que hay los argumentos y si hay opción de plantearlo, se plantean, pero se plantean abiertamente y con toda la transparencia. Hemos sostenido desde hace mucho tiempo que el proyecto era constitucional desde el punto de vista del procedimiento y que era constitucional desde el punto de vista de la decisión, y que era un éxito haber logrado
que el 60% de los diputados, es decir, 35 de 57, hubieran aprobado la reforma fiscal, a pesar de lo dividida que está la Asamblea Latina. Ahora bien, don Rodolfo, hemos por sentado que el plan fiscal se va a aprobar porque salió muy bien en la sala constitucional para los intereses del Poder Ejecutivo. ¿Qué sigue para que este plan fiscal no se convierta en una nueva tarjeta de crédito para el gobierno de la República, sino que en ese bus en el que íbamos directo al barranco todos, se ha logrado atravesar con el plan fiscal unos palos en las llantas con el fin de que se detenga ese bus? ¿Cuándo empezará la legislación para arreglar el bus, don Rodolfo? Bueno, ya empezó, porque esta legislación tiene unas reglas fiscales de contención del crecimiento del gasto. De hecho, el proyecto tiene más impacto por la vía de la contención del crecimiento del gasto que por la vía de los ingresos. De manera que ahí es el primer paso muy significativo. Tiene una regla fiscal sobre el crecimiento del gasto cada año, que no puede crecer más que un porcentaje de lo que crece la economía, de manera que tiene que crecer menos. Con eso, poco a poco, vamos bajando el peso del Estado en nuestra economía y aliviando a los sectores privados y a los trabajadores para que puedan ir mejorando sus condiciones de vida en el futuro. Sin embargo, don Rodolfo, los temas de fondo y de peso ya que tienen que ver más allá de lo que viene en el plan fiscal, sino con proyectos específicos sobre reactivación económica, sobre la reforma del empleo público, sobre, por ejemplo, el cierre o la evaluación de instituciones hoy abiertas, vigentes y con duplicidad de funciones. Ya el tema de fondo, más allá de la emergencia fiscal, de la coyuntura fiscal, ¿cuándo empezaremos a ver estas nuevas propuestas? Yo creo que hay varias propuestas ya planteadas sobre la mesa de reactivación económica. Eso supone, obviamente, en primer lugar, un relanzamiento de la infraestructura, sea a través de alianzas público-privadas o directamente por la inversión del Estado. En ese sentido, la parte de inversión en gastos de capital, lo que llamamos fundamentalmente infraestructura, que siga vigente. También la desregulación, los procesos de simplificación de trámites. Algunos tardan más tiempo, algunos veremos los resultados el próximo año, otros en el 2020, pero en cualquier caso van en la dirección de lograr una reactivación económica, eliminar trabas al desarrollo de empresas y sobre todo el desarrollo del empleo, interés especialmente en la creación de empleo. En el tema del empleo público, aunque el proyecto de ley efectivamente tiene normas ya muy importantes, las más significativas en cuanto a temas de pluses, de límites de pluses, de creación de que a partir de ahora todo empleado público, a partir de la ley, todo empleado público entrará bajo el régimen de salario único. Son reformas muy importantes que se incorporaron a este proyecto de ley. Lo que sigue es, bueno, avanzar en los temas de evaluación. En ese sentido, como en todos, siempre seguiremos abiertos al diálogo social. Creo que de alguna manera los sindicatos, al lanzarse a una lucha frontal y radical, perdieron una oportunidad para sentarse a revisar temas puntuales que interesan a todos los trabajadores públicos y privados. Creo que ahora debemos aprovechar esa oportunidad, o deben aprovecharla, para que nos sentemos a revisar temas de empleo público, temas de mejoramiento de las condiciones de vida de los costarricenses. Pero me parece que ahora de lo que se trata es de ir paso a paso. Cada semestre tiene su momento. Este primer semestre era el tema del fortalecimiento de las finanzas públicas. El próximo tendrá que ser reactivación y eso pasa también por el proceso de incorporación a la OCDE, que también tiene medidas en la dirección de abrir la competencia y de manera que los trabajadores y los costarricenses tengan mejores condiciones de vida. No va a ocurrir de la noche a la mañana, pero a partir de ahora podemos ver un camino mucho más sereno y seguro. Don Rodolfo, pero entiendo e interpreto sus palabras que no arrancaremos, por ejemplo, 2019 con una propuesta de ley de reforma al empleo público por parte del Poder Ejecutivo. Van a dedicar todos los esfuerzos en reactivación. En 2019 sí estaremos hablando del empleo público. Obviamente habrá
Pero proyectos en concreto. Ahora de diálogo. Sí. Pero don Rodolfo, discúlpeme, pero en concreto, es que cuando dicen vamos a evaluar, vamos a conversar, suena muy abstracto. Algo más concreto, empezaremos 2019 con proyectos concretos de fondos sobre empleo público, sí, más allá de lo que señala el plan fiscal. Sí, mire, el presidente de la República lo dijo hace varios meses, que quería iniciar un proceso de diálogo con los sectores primero, antes de mandar, de enviar los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa sobre empleo público. Esa es la voluntad. Así lo hicimos con fortalecimiento de las finanzas públicas. El problema es que al final no se quisieron sentar en la mesa y no se quisieron empezar a discutir los proyectos concretos sin condiciones radicales como la que se puso de que había que quitar el proyecto. No. 3:29, y estas son las declaraciones de don Rodolfo Pisa. Nos quedan 2 minutos, así que le voy a dar 1 minuto a cada uno de cierre, porque yo sí le entendía, menos de que yo entienda mal, después de tantas veces que he escuchado a don Rodolfo Pisa decir que el tema de empleo público, no, primero harán un diálogo social y que la prioridad ahora es reactivación económica, don Enrique. Bueno, yo creo que como lo mencioné anteriormente, el diálogo tiene que estar siempre, pero diálogo constructivo para avanzar, y por supuesto que el tema de empleo público tiene que estar en la agenda de la Asamblea Legislativa en los próximos 6 meses. Yo creo que lo que se señalaba hace un rato de la importancia no de concluir con la aspirina al enfermo o con la medicina al enfermo para quitarle la calentura, no es resolver los problemas que en este momento se tienen que atender en Costa Rica para que se cree ese clima de confianza y que se pueda verdaderamente reactivar la economía. Una reactivación de la economía a medias a partir de una aspirina al enfermo no es la solución para la Costa Rica del futuro que nosotros queremos construir. Yo noté más clara a doña Carolina que a don Rodolfo. Yo creo que ella fue muy contundente, definitivamente. Don Rodolfo más cauteloso, más prudente, pero yo creo que aquí tenemos que ayudar todos para que Costa Rica avance. Don Enrique, muchas gracias por venir. Don Belisario, ¿usted qué opina de don Rodolfo? Yo no quisiera pensar que entre conversaciones de palacio, al más alto nivel, pero al más alto nivel, no se hubiera llegado a algún acuerdo con los dirigentes sindicales de decir, no me molesten, ya viene el fallo de la sala, se aprueba el fallo de la sala, no te voy a molestar más, ¿ok? Te voy a dar un chancecito. Eso yo no quisiera pensarlo, ¿ok? Pues sí es muy peligroso para el momento político coyuntural que estamos teniendo, cogiendo la idea de don Mario en el sentido de que a partir del próximo lunes la iniciativa es del Poder Ejecutivo hasta el 30 de abril, ¿okay? Cuando perfectamente tiene todos los elementos a su alcance, tiene la condición, tiene el empoderamiento, tiene las mayorías necesarias en la Asamblea Legislativa para hacer las transformaciones que este país ocupa. Pero si es más tímido don Rodolfo que doña Carolina. Muy tímido, sin duda alguna, no es el Rodolfo que uno conoce. Okay, por eso es que yo no entendí por qué no aprovechan el momento político. Exacto, por eso es que yo digo que ya, no quiero pensar mal, ¿ok? Que en lo más alto de lo más alto de los umbrales de este país hubiese podido mandar algunas señales de arreglo, no me molestes, don Enrique, tranquilo, que yo no te voy a molestar, se va a aprobar el plan fiscal, te lo vamos a aprobar, pero si no me jodas. Okay. Eso es lo que este país no merecería, porque tenemos la oportunidad histórica coyuntural para hacer los acuerdos y hacer las transformaciones que el país ocupa y el Poder Ejecutivo el brazo político adecuado para poder hacerlo. 3:32, gracias don Belisario. Nos pasamos un toquecito de tiempo, pero es que era importante. Don Enrique escogió cómo han pasado los años de doña Rocío Dúrcal. ¿Por qué esa? Porque yo creo que han pasado definitivamente y hemos visto que Costa Rica ha perdido oportunidades. El tren del desarrollo, el tren para crear mejores condiciones para los costarricenses ha pasado en buena medida y no lo hemos aprovechado. Rocío Dúrcal despide Matices a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana en Matices hablaremos de cáncer de próstata. 3:32, 33 ya, hasta luego, feliz tarde. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados.